La última parte. Aquellas cosas que me gustaría explicar que mejor no hacerlas con un niño. Los niños son seres humanos, son personas. Tienen los mismos derechos que nosotros. No hay ningún momento, desde el momento que nacemos hasta que nos morimos, en que uno se convierta en persona antes o después. Ya nacemos todos con los mismos derechos. Por lo tanto, si una actuación no es adecuada o no es lícita hacerla con un adulto, tampoco con un niño. En este punto teníamos que ser bastante inflexibles. No podemos tener diferentes baremos para tratar a los niños que para tratar a las personas adultas. Los niños son seres muy sensibles y hay que tratarlos con el mismo respeto que trataríamos a cualquier persona. Hoy en día, cuando un niño no duerme bien, cuando les parece a los padres que no duerme bien, hay una leyenda urbana que dice que si se dejan llorar por la noche, a lo mejor duermen mejor. Bien, eso es falso. Parece que duermen mejor, pero no es así. Y vamos a explicarlo para evitar ese tipo de actuaciones. Esto de aquí sería un cerebro y esta parte de aquí sería nuestro sistema límbico, nuestra amígdala, el cerebro emocional. Cuando un niño es dejado solo en una habitación llorando y entrando sus padres según una tabla de tiempo para supuestamente enseñarles a dormir, hay una serie de hormonas y de neurotransmisores que se disparan en ese niño, como por ejemplo la adrenalina y el cortisol, que son las hormonas del estrés por excelencia. ¿A dónde van a parar estas hormonas del estrés? A nuestro cerebro emocional, que lo dejan completamente colapsado. El cerebro emocional, la amígdala, de esa parte depende el de que cuando seamos adultos tengamos más tendencia o menos a la depresión y a la ansiedad. Por lo tanto, hemos de vigilar mucho qué hacemos alterando este cerebro emocional desde la tierna infancia, porque esto siempre se va a arrastrar. Ese niño que tiene la amígdala completamente colapsada, que está en ese estado de shock, ese niño sigue subiendo y subiendo y subiendo. Llega un momento que la naturaleza sabia y nuestro cerebro dice, bueno, yo tengo que frenar todo esto porque si no me voy a cortocircuitar. ¿Y cómo lo hace nuestro cerebro para parar todo eso? Secretando una serie de opiáceos que se llaman endorfinas, sobre todo concretamente una de ellas que es la serotonina. Por lo tanto, si tenemos un niño que es su hora de dormir, que está cansado, que ha estado llorando, con lo cual está más cansado, y tiene un chute de opiáceos, claro que cae rendido y se duerme, pero no ha aprendido a dormir, simplemente está autodrogado. A partir de entonces, cada noche repetirá el mismo mecanismo hasta que aprenda unos antes, otros después, que de nada le sirve el llorar, que es muy triste que tenga que aprender eso un niño pequeño, que nadie le va a hacer caso. Esos niños que dejan de llorar cuando se acuestan, no quiere decir que se acuesten felices. Los análisis de cortisol de esos niños que ya no lloran nos siguen indicando que el mecanismo se repite. Esos niños se reconocen fácilmente cuando tienen 3, 4, 5 años, porque no han aprendido relax igual a dormir, que es lo que tenemos que aprender y es lo bueno para dormir, sino que han aprendido adrenalina y cortisol para dormir, con lo cual se enfadan, todo lo encuentran mal, están irritables a la hora de dormir, porque si no les sube la adrenalina, no les bajan los opiáceos que les inducen al sueño. Son niños que han aprendido a dormir erróneamente y que en su etapa adulta tendrán problemas de ensueño. ¿Cómo se hace que un niño duerma? Ustedes cojan una madre del Polo Norte, del Polo Sur, otra que esté en medio del África donde ustedes quieran, que no hay ni mail ni hay SMS, y todas instintivamente hacen lo mismo. Relajan a sus bebés, les cantan, les bailan, les mecen, les dan alimento. Eso relaja al bebé. Y el bebé aprende para dormir. Tengo que buscar algo que me relaje. Primero me lo enseña mi madre, después yo se lo pediré a mi madre, cuando ya hablan, mamá, ven, cuéntame un cuento, cántame una canción. Y llega un momento en que ya saben relajarse solos. Y si el niño ha aprendido a relajarse para dormir, ese niño algún día será un adulto que sabrá relajarse para dormir y será menos candidato al insomnio. Hemos explicado como este tipo de activación negativa en los niños provoca que no aprendan a dormir correctamente. Pero volvamos un poco atrás. Estamos con un niño que lo hemos dejado en la habitación llorando.
con esa alteración de adrenalina y cortisol, ¿qué pasa además en ese momento? Pues hay un área de cerebro frontal, que es el área de Broca, que es el área del lenguaje, que también queda anestesiada en esos momentos. Por lo tanto, si tenemos un niño que es su hora de dormir, que no nos va a entender mucho, que además está llorando, con lo cual hay unos decibelios que interrumpen la comunicación y que tiene el área del lenguaje en estado de shock, ese niño es imposible que pueda entender, tranquilo cariño, que papá y mamá te están enseñando a dormir. No puede. Tiene el área del lenguaje inútil. Las personas, los adultos, cuando estamos en momentos de shock y de nerviosismo, nos cuesta mucho entender lo que nos explican y nos cuesta mucho contestar. Las personas nerviosas que no pueden hablar en público, las personas que están en una situación comprometida, que les van explicando cosas y espera, que no te oigo. Ese es el mismo mecanismo que tienen nuestros niños entonces. No pueden entender eso. Aparte, hay una cosa mucho más dura. Hemos explicado que los niños tenían el cortisol alto porque están emocionados, están llorando, y que llega un momento en que nuestro cerebro inunda de opiáceos, sobre todo de serotonina. ¿Qué pasa en el momento en que se encuentran la serotonina y el cortisol? En esos momentos, en toda persona, se produce el vómito involuntario. No sé si ustedes habrán visto películas del tipo CSI, que entra un policía en la escena del crimen y tiene que salir fuera de volver por lo impactante de la situación. Ese es el mecanismo. Los niños pequeños, en estado de shock, les pasa que también devuelven involuntariamente. Con este tipo de métodos no se cansarán de repetir que el niño vomitan porque quieren, que el niño vomita para llamar la atención, para tomarles el pelo. Nada más incierto. El niño, en estado de shock, vomita de forma involuntaria porque tiene una alteración de sus neurotransmisores y no puede hacer otra cosa. Nunca interpreten el vómito del niño como una forma de traspasar, de que los padres les presten más atención o de tomarnos el pelo. Es una alteración bastante importante. Las investigaciones más recientes nos muestran una serie de alteraciones importantes a corto, medio y largo plazo en niños que se dejan llorar desde su más tierna infancia. Hay trastornos en su estado de ánimo, trastornos de ansiedad, síndrome de estrés postraumático, indefensión aprendida. No creo que haya ningún padre ni nadie que nos esté oyendo en ese momento que quiera ese tipo de alteraciones para su hijo. Como la mayoría de los autores que suelen tener estudios científicos a veces son poco conocidos por el público en general, hemos buscado un autor como es Eduard Punset, que es muy conocido por sus trabajos, libros de divulgación de la neurología, para que explique todo eso. Y me voy a permitir el lujo de leer unas palabras suyas. En su libro El viaje al amor, Eduard Punset dice: ¿es mejor dejar llorar al niño por la noche un buen rato? ¿O por el contrario, lo correcto es precipitarse para cunarlo? La mayoría de las respuestas a estas preguntas pueden rastrearse en dos descubrimientos básicos de la neurociencia moderna. En primer lugar, el cerebro de un niño no está dotado todavía para afrontar por sí solo la consecución del equilibrio y el bienestar. Y en segundo lugar, las resonancias magnéticas de cerebros infantiles sometidos a periodos prolongados de estrés revelan una disminución del volumen del hipocampo que aumenta su vulnerabilidad a la depresión, la ansiedad y el consumo de droga o alcohol en su etapa adulta. Con esto estamos jugando cuando dejamos llorar a nuestros hijos por la noche. Hasta aquí el resumen que he preparado del libro. No obstante, hay muchas más.